Saludos, ¿cómo le va? Es hora de Vidas, el espacio que lleva sus pantallas, lo mejor del mundo cultural. Así lo afirmo, ¿eh? Mi nombre es Aisa García y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Les saludo nuevamente desde el histórico y emblemático Castillo de Chapultepec, construido entre 1785 y 1787 y diseñado como casa de descanso por orden del virrey Bernardo de Gálvez. Con el tiempo, sus usos han ido cambiando. Mire usted, fue sede del Colegio Militar de México, escenario de batallas durante la invasión estadounidense a México, residencia imperial de Maximiliano y su esposa Carlota, e incluso ha sido residencia de presidentes de México, no del actual, claro está. Con estos datos, los invito a echar un vistazo a las novedades culturales de la semana. Hindúes de la ciudad de Karachi inician celebraciones del Festival Anual de Holi, en otras ocasiones conocido como el Festival de Colores. La India festejó el dejar atrás el invierno y también, según el hinduismo, la victoria del bien sobre el mal, en un día que recupera el pulso tras 2 años de pandemia. हम जाके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उसके बाद हम मुल्क के लिए और अपने सारी عوام चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो अमन का पैगाम शांति का पैगाम मिलजुल कर होली मनाएं ये हमारी ईद नहीं है ये सब पूरे पाकिस्तान के عوام की ईद है. En la celebración que da la bienvenida a la primavera, miles de personas se embadurnan unos con otros de polvos de colores en las calles. Este 2022 regresa la tradición después de que los 2 últimos años no se haya celebrado debido a la pandemia. Al estallido de colores se suman también cantos y bailes en una fiesta religiosa hindú que se remonta a muchos siglos atrás. सब दुख दूर सब मिट के और सबको जो है अच्छा करते हैं जो दोस्त दुश्मन सब मिल जाते हैं. El Festival de Holi se celebra cada año en una fecha diferente, dependiendo de la última luna llena del mes lunar hindú Falguna, el 11º de su calendario. A pesar de que es una festividad que rinde culto al dios hindú Vishnu, sobresalen las ganas de diversión que tiñen todo de rojos, verdes, azules, rosas y amarillos. El monje Senikyu, una obra de arte lúdica de Kawanabe Kyosai, es una de las atracciones principales de una nueva exposición en la inauguración en honor al artista de la Real Academia de las Artes. What was revolutionary about Kyosai's art is that the fact that he combined the two different modes of paintings, because in the previous period, in Tokugawa period, these two were completely separate and then they were not to be mixed. But by combining the two, he really overcame the traditional hierarchy in art and conventionalities in the world of Japanese art, and that really became the painting of the new era. Uno de los platos fuertes de la exposición es una obra llamada Fiesta de Caligrafía y Pintura. Kyosai was hugely popular at the time. He worked in this kind of very highly finished paintings, which would have been very expensive. But also he worked as an illustrator and print designers. And then these illustrated books and prints, they were affordable for regular commoners as well. Kyosai fue el artista más popular de Japón a fines del siglo XIX. Formado en la prestigiosa escuela Kano, produjo obras de la más alta calidad para la élite japonesa, pero también creó ingeniosas pinturas y grabados que atrajeron a las masas, y eso es lo que lo hizo especial. En Roma, un edificio diseñado por Donato Bramante ha sido invadido por cabellos artificiales multicolores, luces de neón y esculturas con enormes masas en sus cabezas, gracias a las instalaciones Site Specific de 21 artistas internacionales.
Beh, intanto vorrei dire che non è una mostra, è un viaggio, un piccolo percorso attraverso i territori della creatività, quindi attraverso i territori della gioia, della fantasia, dell'immaginazione. E attraversare questi territori significa in qualche modo abitare le opere. Ecco, la cosa importante, proprio perché non è una mostra, questa è un'esperienza da fare, è un modo di vivere le opere, far parte delle opere o addirittura essere il visitatore stesso, un'opera d'arte. La exposición Locos, la locura en el arte contemporáneo, se apoderó de los espacios interiores y exteriores del claustro y los llevó a escenarios insólitos para mostrar obras contemporáneas en las que los visitantes pueden sumergirse. Si collocano delle opere d'arte contemporanea in un monumento storico particolarmente prestigioso come il Chiostro del Bramante, è chiaro che bisogna stare molto attenti, bisogna muoversi come dei ballerini. Ed è il motivo per il quale tutti gli artisti sono venuti, hanno realizzato le opere qui, hanno visto gli spazi, hanno respirato l'area e soprattutto hanno avuto il rispetto del monumento. E in questo dialogo costante, durato 2 anni, quindi molto complesso, ogni opera è potuta realizzare in rapporto stretto con lo spazio, si è potuta creare sullo spazio stesso. Pretende contar la historia de la locura que se niega a los esquemas establecidos, escapa a los marcos rígidos y se rebela contra las limitaciones. La exposición estará abierta hasta el 8 de enero de 2023. El Museo de Historia del Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México exhibe de manera permanente este mural de David Alfaro Siqueiros. Es un mural que habla de la Revolución Mexicana contra el régimen de Porfirio Díaz. Observen que se trata de un mural. Hay que verlo diferente a cuando vemos una pintura de Caballete. Y bueno, es momento de nuestra primera pausa en Vidas. Recuerden contactarnos a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter, que es @VidasTelesur. Nos encanta la interacción de primera mano con todas y todos ustedes, así que póngase pilas y escríbanos ya mismo. También son bienvenidos sus comentarios en las cuentas de @TelesurTV y en la mía propia, que es @AisaTelesur. Ya volvemos con más de Vidas. Seguimos en Vidas, un espacio de visibilización y encuentro del quehacer cultural de América Latina. Nuestras historias evidencian la identidad de los pueblos. Veamos la que sigue. Imágenes, sensaciones, música, movimientos. Ella es Rosario Cárdenas, figura principal en la escena cubana contemporánea. Sus discípulos y admiradores coinciden en que es una mujer atractiva, atrevida, sugerente. ¿Lo que más admira de ella? Su valentía. ¿Por qué? Porque no tiene miedo de expresarse, de poner un punto, un stop a las cosas y de incitar a nosotros a hacer las cosas también igual que ella. Se entrega. Ella es así, es libertad, es amor. Amor a la danza, amor a ella. Es como una madre para nosotros, imagínate.
La cita de Telesur con la bailarina, profesora y coreógrafa, Premio Nacional de Danza 2013, fue en su casa del Vedado. En la comodidad de su hogar, donde conserva recuerdos de sus múltiples premios y pinturas de sus amigos, relevantes artistas de la plástica cubana, habla de su compañía y su pasión, el baile. No he podido decir todavía que dejé de bailar. A ver, no bailo intensamente, pero todavía hago algunas interpretaciones. Terminé de hacer la última en un audiovisual TS, un video danza que tenía que ver con los planetas, y la directora me propuso ser la intérprete de la luna. Todos los otros eran hombres de los planetas del sistema solar. Trato de mantenerme entrenada porque hay que estar listo. Siempre quiso bailar. Estudió baile español y ballet, pero prefirió la danza contemporánea por la libertad. Se estaban haciendo las pruebas de ballet y las de danza. Y como la danza para mí sentía que era más libre, Yo tenía 13 años, yo no podía determinar eso, ¿sabes? Pero sí lo presentía, sí tenía como cierta intuición. Y entonces le dije a mi madre, voy a hacer las de danza por la libertad. Algunos la califican de transgresora. Ella asegura que dice en sus obras lo que desea sin hacer concesiones. Los desnudos han sido con una belleza, no han sido agresivos desde el punto de vista de nosotros, al contrario. Y siempre con una delicadeza y colocados justamente para distinguir la belleza del cuerpo. Solo exige a sus bailarines que nunca pierdan las ganas de bailar. Siempre sabe lo que busca. Lo más importante para mí es que el bailarín quiera bailar, que la persona quiera bailar. Entonces yo por lo general le digo, yo me ocupo de lo demás, porque todos tenemos potencia, todos tenemos una potencia, algo que hacer y que decir. Hay que buscarla, encontrarla, digo. Dice que el sello de su compañía es el vuelo poético, la manera de afrontar la creación y exponerla con una presencia estética donde la imagen predomina. No es nada más el movimiento y el desarrollar escenas que sean de divertimento o de recreación, sino que siempre vaya quedando algo detrás, algo bello. Que el cuerpo se dimensione hacia la espiritualidad del propio ser que está interactuando con el artista, que es el público, ¿ya? Amante de la lectura, Rosario confiesa que quedó fascinada con la poesía del escritor de Paradiso, José Lezama Lima. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lezama, tenía 18 años y a mí me fascinó cuando estuve en su casa, en Trocadero, con un grupo de jóvenes poetas que él recibía y ellos me invitaron a que lo conociera. Y a mí me fascinó la manera, era toda esa mezcla entre su respiración, su pausa, la observación que yo tuve del movimiento en él y la manera que hablaba. Yo no dije una palabra, no, yo no podía hablar frente a él. Con 18 años que iba a decir frente a Lezama, nada. A partir de ahí empecé a leer mucho sobre Lezama y fui descubriendo muchos conceptos que me podían servir para la danza. Y es cuando empiezo a transpolar, digamos, empiezo a adaptar algunos conceptos del sistema poético de Lezama a mi trabajo coreográfico. Y fui creando mi propio sistema también. En sus 50 años de vida artística ha hecho de todo. Ha impartido clases en Cuba, México, Venezuela, Nicaragua, España y Australia. Creado más de 90 coreografías e ideado una metodología de enseñanza coreográfica y su propia técnica de movimiento. ¿Qué le falta por hacer dentro de la danza, Rosario Cárdenas, a la altura de 50 años? Seguir buscando y seguir investigando y saber, y sentir que no me voy a quedar estática, digamos. Si
tratar de renovar. Y si no puedo renovar, pues parar creando. Pero sí seguir enseñando y escribiendo. Pero Rosario Cárdenas sorprende siempre. Desde hace tiempo dibuja. Dice que el movimiento con el cuerpo le ha dado el don para dibujar estos experimentos corporales. Son como aspectos de lo que estoy montando coreográficamente que se me quedan como en un plano que yo no lo puedo colocar en el movimiento así, ¿no? Entonces esos enramados que hago de cuerpos con los árboles, con la... Y me surgen y... ¿Pudiera decirse que usted baila con la pintura? Sí, eso es lo que me gusta, pero en otra dimensión. Es extraño, no sé. Ya sea en la danza o en el dibujo, lo cierto es que sus obras suelen ser un ejercicio de pensamiento. Para mí es muy importante el ser humano, es lo más importante. El sentir del ser humano, llegar a la profundidad del ser humano, que yo diría que casi nunca podemos llegar. Toda esa profundidad del subconsciente, cómo el subconsciente y la conciencia se comunican y a veces no podemos llegar a uno o podemos llegar a otro. Entonces, ese andar por el camino de lo onírico, digamos, siempre se hace muy rico y sobre todo por las sorpresas que puede tener. Pero llegar a la bondad, a la espiritualidad, a lo que nos pueda, digamos, transformar, ¿sabes? Hacer mejores, ese tipo de cosas. Y eso he querido. Fabiola López, Telesur, La Habana. Quiero detenerme en esta obra de Jorge González Camarena del año 1963 y se titula La fusión de dos culturas. En esta obra vemos la espada del conquistador atravesando el cuerpo del guerrero indígena. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Y bueno, después de esto les propongo hacer nuestra segunda pausa en vidas. Al regreso y a propósito del Día Mundial del Teatro celebrado el 27 de marzo, hablaremos del origen y la evolución de este género, además de las obras más famosas del mundo. Quédese atento. La atención sobre este mural de José Clemente Orozco que se titula La Reforma y la Derrota del Imperio. Fue pintado por el gran muralista mexicano José Clemente Orozco. Y quiero que observen específicamente el rostro impasible del expresidente Benito Juárez, acompañado del pueblo durante su triunfo. Y ahora vamos a celebrar el teatro, a conocer su origen y su evolución como arte escénico que busca representar una historia a través de la actuación. En lo personal me gusta muchísimo el teatro porque la verdad es que está lleno de complejidades. En una obra de teatro se une el discurso, la escritura, la lectura, la música, la arquitectura, la expresión corporal, importantísimo, la interpretación, la danza y la imagen, por supuesto. Y además, en el teatro confluyen todas las artes. Vamos a conocer un poco más de este mundo y homenajear a quienes lo hacen posible. Veamos. El teatro es una de las expresiones artísticas más antiguas conocidas por la humanidad. Es una de las artes escénicas que tiene lugar sobre un escenario y consiste en la recreación por parte de actrices y actores de una o varias historias mediante discursos, música y escenografía. El teatro también es la estructura o sala donde se elaboran las obras de arte escénico y un grupo de personas adquiere la postura de espectadores. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños
sueños son. El teatro es una puerta, es un espacio privilegiado para analizar la conducta humana. Es un lugar donde un grupo de personas se sientan, a veces, aunque a veces rompemos esa convención, y observan a los ojos a un grupo de personas que están tratando de construir una verdad paralela a la verdad que representa la realidad. Durante la época de la prehistoria, el ser humano comenzó a tener conciencia de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y gestos con la música y la danza, que servía para expresar roles o estados de ánimo. En la América precolombina se desarrolló una forma de teatro en las culturas maya, inca y azteca. El maya estaba relacionado con fiestas agrícolas e ilustraba historias del Popol Vuh. El azteca desarrolló notablemente la mímica y tenía dos vertientes, una religiosa y otra burlesca. El inca escrito en quechua servía a intereses del Estado. Ser o no ser. Todo el problema es ese. Algunas de las obras teatrales más conocidas son Hamlet, escrita por William Shakespeare, entre 1599 y 1601. Esta nos cuenta la historia del príncipe de Dinamarca, el cual enloquece al saber que su padre fue asesinado por su tío. La obra abarca temas como la venganza, la traición y la locura. Es el trabajo más extenso de Shakespeare conocido. Y el color natural de la firmeza amarillea con el pálido matiz del pensamiento. Otra de las obras clásicas del célebre dramaturgo y escritor es Romeo y Julieta. Su nombre original es La más excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Su trama cuenta el enamoramiento de dos personas pertenecientes a familias enemigas, los Montesco y los Capuleto. Recalca la discriminación por clase social. Se caracteriza por su trágico final que termina con el suicidio de sus protagonistas. ¿De dónde ha salido ese meteoro? ¡Ese arcángel de ensueño! También existen obras literarias que por su importancia han sido llevadas al teatro. En esta sociedad en la que pasan tantas cosas que nos desaniman, que nos hacen sentir impotentes, que nos hacen sentir frustrados, el teatro hace la pregunta que te hace llegar al día siguiente y que te dice, si esto está muy mal, ¿por qué no lo vemos desde otro ángulo? En Perú destacan obras como La isla de los hombres solos, de Caridad Svich, basada en la novela de José León Sánchez en Costa Rica, que narra los acontecimientos ocurridos en la cárcel de San Lucas, una isla de solo 500 hectáreas ubicada en el Pacífico costarricense. El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con distintos fines, pero siempre consolidado como una herramienta para comunicar ideas masivamente. El teatro pone en escena asuntos que siempre han interesado al ser humano y lleva a la reflexión temáticas críticas, como también plantea estrategias sociales a través de representaciones simbólicas. A mis espaldas, los personajes que modelaron la lucha por la independencia de Nueva España entre 1784 y 1814. Los reúne a todos Juan O'Gorman en este mural panorámico que se titula Retablo de la Independencia. Disfrútenlo. Y bien, hemos llegado al final de Vidas, pero no me quiero ir sin la siguiente frase de José Clemente Orozco, el muralista mexicano, también pintor y pensador. Él decía, una pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas hechos de relaciones entre palabras, sonidos o ideas. ¿Qué tal, eh? Envíenos sus comentarios @VidasTelesur y @TelesurTV. Ahora me despido con el tema Un río que se va, interpretado por Colectivo Panamera y Georgina. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima. Chao.